Chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Tuvimos ahí una situación con la parte de los videos y de la velocidad que esos pueden llevar dentro de una transmisión. Pero pues aquí estamos de nuevo, el compadre Elbatros, para todos ustedes, amiguitos. Muy, 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 pero muy buenas noches desde Cazadores de Videos. Ya saben, el programa más sensual y erótico del cuadro de No Somos Ñoños. Digo, regresando esta vez, como les comentamos hace ratito. Hola chula. Como les comentaba hace rato, pues por desgracia el compadre Luge no pudo estar con nosotros. Pero pues aquí estamos nosotros rifándonos el físico porque somos guapos y somos sensuales. Creo que tuvimos hace rato un problemita con la transmisión referente a los videos que estaban ahí trabando medio muy raro. Pero pues aquí estamos amigos, seguimos de pie, no nos vamos a cortar. Ahora sí. Pues vamos a darle, ahora sí, estábamos platicando acerca de aquellas ocasiones en las que ustedes suelen tener como hay situaciones que se encuentran a algo o a alguien dentro de... ¿Me escucho? ¿Me escucho? Entonces, pues aquí la principal idea del primer capítulo que les voy a presentar va a ser hablarles un poco de lo que podría llegar a ser el escuchar sonidos donde no deberían estar, ¿no? Muy a grosso modo, hablando de lo que se podría considerar como posibles pues, psicofonías o cosas por el estilo. ¿Qué es esto, Joseph? Joseph, esto es Cazadores de Videos, el programa más sensual del mundo. Hola, Vani Guevara, hola, hola, Monse Contreras por dos. Buenas, ¿si se va a hacer o no la carnita asada? Estamos en la pura carne asada, mi valedor. Aquí estamos a todo lo que da. Si te escuchas, perfecto, amigos, perfecto, perfecto, amiguitos, perfecto. Desde el inframundo nos presentan. Entonces, pues ¿a qué vamos con el capítulo de hoy? Hoy vamos a hablar de esos videos que están ocultos dentro de la red, no tan ocultos, cabe decir, o al menos aquí generan un poco de cringe para todos, y en verdad digo todos, ¿no? Vamos a tocar un poco de aquellos tiempos de la secundaria o cosas por el estilo en este pequeño programa especial sin el compadre Lugue López. Entonces, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Repito, se presenta su amigo Elbatros. Hace rato teníamos a nuestro compadre Leangelo, pero pues hay una situación con la configuración que no nos permitía eso. Pero pues vamos a darle con lo que sería el primer video de la noche. Les voy a presentar algo de qué pasa, o bueno, qué es lo que la gente dice que es un fantasma. ¿No ves que dicen que son personitas que estaban con nosotros o que ya no estaban, por así decirlo? Y que se quedan como que en ese limbo eterno, ¿no? Entonces, pues, es lo que vamos hoy a ver con este primer video. ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos. Vamos a estar dentro de lo que fue, lo que es, mejor dicho, el metro de Monterrey. Por desgracia, pues, en este... No veo nada, inicio. Estoy arriba, amigos. Soy un poco negro, pero sí me veo. Entonces, vamos a ver qué onda con el primer video. Es el metro de Monterrey, cabe decirlo. Nos lo mandaron desde allá, por así decirlo, y pues vamos a ver qué show, ¿no? Lugo López, yo sé que estás por aquí, tengo tu poder y tu presencia. Vamos con este primer video. Vamos a abrir esto. Les comentaba que fue en lo que es la parte de MTE. Dejen nada más quitar la transición de este lado. Hago esto. Ahí estamos. Gracias, Digifilm Producciones, por darle like a este video. Vamos a abrir el videito. A ver, ahí estamos de este lado. Tengo que poner la música. Más que la música, la luz para que me vean un poquito. Digo, porque aún no me sale para mi aro de luz. Pero bueno, vamos a ver este video, como les comentaba. Ya lo habíamos visto un poquito al principio. Entonces, pues vamos a ver qué nos trae este pequeño video. Yo me quedo callado. Vean el video, chicos. Regresamos en un ratito. O sea, escuchamos un mamá, mamá. ¿A qué se refiere? No lo sabemos, ¿no? Digo, creo que
una persona que se está subiendo ahí a las escaleras para ver qué chingado está pasando, podría generar un poco de ruido, es como de, güey, es falso, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, ese grito es raro, por lo que se alcanza a notar ya son altas horas de la noche. Entonces, pues, formen su criterio, amiguitos, formen su criterio y ahorita vemos qué opinan ustedes. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está ahí arriba. ¿Qué? ¿Eh? O sea, el miedo de estos vatos. Se escucha claramente cómo tratan ahí como de, ah, sí, está bien todo esto. No pasa nada, no pasa nada. Pero se escucha el miedo. Creo que es algo normal, este tipo de miedo. Me encanta su risa nerviosa. Es como de, sí, güey, sí, no sé qué sea, pero sí, güey, está chido. O sea, es algo creo que muy, muy normal, pues en este tipo de cosas. ¿Qué dice aquí? A ver, cargando streaming. Ah, chinga, ¿poco sí, mi hermano? Sí, ya estaba hace rato. Al extremo, con su conductor paranormal, el Batros. O sea, el día de hoy, Batros investigaron los videos más siniestros del metro. Ay, pinche Jairo. Déjame regresar. Ahí estamos. Fue un poquito de los comentarios. El miedo que tienen estos vatos es creíble. Bueno, más que creíble, creo que es algo que podemos decir, güey, o sea, entiendo completamente que te estés muriendo de miedo, ¿no? Es que algo que puede pasarte. Imagínate, o sea, estar lo que es solo, trabajando, y de repente escuche los gritos de un morrito, ¿no? Es como de, güey, ¿qué chingados está pasando aquí? Y es normal tener miedo, creo que en ese tipo de situaciones, por todo lo que les cuento, ¿no? O sea, creo que sí sería algo que dijeras, ya no manches, tú qué show, ¿no? O sea, te las das de bien acá, bien salsas o bien valiente, pero es algo que puede pasar. O sea, esos gritos de mamá, mamá, sí erizan la piel, sea cierto o sea falso. No manches, güey, no quise jugar Resident Evil 7 por medio, ya estoy aquí. O sea, es que es un tema muy. Hola, Dios, soy yo de nuevo. Es un tema muy, pues, que se puede tomar con pincitas, ¿no? Entre sea verdad o no sea verdad, habría que checar qué onda. No sé, amigos, ustedes pongan aquí en los comentarios qué opinan, si es verdad, si es mentira. Gracias, Marco Antonio, por darle like al video, amiguito. Hay que decir que hoy en la mañana, justamente ya con el tema de este que vamos a presentar hoy, vi un TikTok con ese audio y dije, güey, espérate, esto yo lo vi en otro lado. Y sí, me acordé que era parte de este video, el primer video de El Fantasma Llorando en el Metro de México. A los que van llegando apenitas, les voy a poner otra vez el video, escúchenlo y saquen sus conclusiones. E igual, los que ya lo vieron, saquen sus conclusiones, qué opinan de esto que pasó con este compadre, esos compadres trabajadores del metro. Hay que poner pausa porque según esto, en esta parte de aquí se ve un rostro. No sabemos qué tan cierto, qué tan falso sea eso, pero según se ve un rostro.
¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Estoy arriba. Están cagados de miedo y está bien que estén cagados de miedo. Digo, creo que su medio. María Angélica Almendares, perdón. gracias por darle like al video. Creo que es algo que es muy... Se puede entender muy bien la parte de ese temor y esa risa nerviosa. Perdón, va a ser un cambio ahí. Esa risa nerviosa de, güey, no sé qué está pasando aquí arriba. En verdad no lo sé, pero algo está pasando. En conclusión, Gaby, Javi, M, C-C-S-H. En conclusión, no ir en metro. Yo escucho eso y en mi perra vida voy a salir de mi casa. Güey, no sé. O sea, creo que hay mucha gente que tiene que ocupar... Voy a perder un poquito luz, amigos. Que tiene que ocupar el metro de la Ciudad de México por muchas, muchas situaciones. Entre ellas... A ver, cuéntame. ¿Dónde están? Deme un segundito, amiguitos. Deme un segundito. Problemas que tienes que ocuparlo, o sea, en mi caso, ¡ja! Que en mi caso es algo que se tiene que hacer, se tiene que estar manejando y tener mucho cuidado con lo que está pasando. Entonces, pues este fue el primer video. No sé qué opinan ustedes, si conocen algún compita o algo, compadre, por así decirlo, que trabaje dentro de lo que es el metro de la Ciudad de México, pues la verdad no es mal pedo, pero pues mis respetos, ¿no? Sabemos que pasan muchas, muchas cosas en ese tipo de sitios, por así decirlo. Y más que sitios, creo que hablaríamos de... ¿Desde cómo se llama? Déjame un segundito. Más que otra cosa, hablaríamos de un trabajo que es muy... no sé, en la parte de Monterrey. Aquí es un poco mal pagado, pero ven muchas cosas, o sea... Creo que el conductor de esos trenes, pues, puede ver a la gente, como comentamos hace ratito, que les va mal o definitivamente no aguantan el ritmo de trabajo y deciden, pues, hacer cosas feas con su humanidad, por así decirlo, ¿no? Esto fue por la parte, de así decirlo, de posibles fantasmas. Digo, no podemos confirmar o no confirmar la existencia de este primer clip, ¿no? ¿Desde hace cuánto hace stream Carlos Vallarta? Pues para que veas, amiguito, lo que tenemos aquí en Cazadores de Videos, pura pinche calidad y no somos ñoños. Es más, no sé por qué no has dejado tus estrellas, compadre. ¿Qué dicen aquí? Güey, ya pusiste video de terror, ahora pon videos de risas para calmar a la banda. No sea pussy, amigo, no sea pussy. Vamos a ir con el segundo video, amiguitos. Vamos a ver qué tenemos de este lado. Ah, ya. Tenemos la parte de los comerciales. Creo que... Sabemos que Cazadores de Videos están no solamente en la parte de fantasmagórica del diablo, sino también en la parte de, pues, la cultura pop, ¿no? Entre ellos tenemos los comerciales que de repente se pasan de lanza, no sabemos ni qué chingados querían decir, pero pareciera ser que su idea principal la perdieron al hacer lo que hacen. O sea, me pueden dar ustedes muchísimos ejemplos de programas, o mejor dicho, más de programas de... ¿Cómo se llama? De comerciales que te pueden dar vueltas en la cabeza por mucho rato, que creo que a veces es lo que las empresas quieren o lo que las empresas buscan. Que el comercial, en efecto o en tema, te esté dando a ti muchísima, muchísima, ¿cómo se llama? Mucho que ver y el producto se quede en tu cabeza. ¿Pero qué pasa cuando hacen algo extremadamente raro? Y te dan la vuelta hacia el otro lado. Es como de, güey, o sea, no me estás orillando a comprar tu producto. Me estás orillando a que me dé miedo tu producto, ¿no? Bueno, en este caso, en el primero de los comerciales o los clips que le voy a presentar,
No hablamos de un miedo así como de, ah, güey, no mames, pero sí te da un cringe bien ojete. O sea, te quedas como sacado de onda. Es como de, güey, ¿qué me quisiste vender? Neta, lo que me quisiste vender no pasó por mi cabeza cuando vi tu comercial, amigo. Pero bueno, este es el caso de este primer comercial, por así decirlo. Dejen, se los pongo. pues es una empresa pues, de mucho renombre. Eso es más que obvio. Pero pues sí fue como de, hola, güey. ¿Qué querías? ¿Qué intentas? Dejen algo un poquito más chiquito y se los presentamos. Vemos el video y ahorita comentamos qué pex. Ahí tiene una pequeña intro del compadre que subió el video a sus redes. Por aquí, mero. Me revienta del progreso humano. Déjame que te diga lo que me revienta del progreso humano. Que yo nunca he tomado parte en él. ¿Acaso tú sí? La humanidad ha llegado a la luna. ¿Y qué si yo ni siquiera he salido de mi barrio? Espabila. Ha llegado el momento de hacer, de experimentar las cosas por uno mismo. Y eso tiene un nombre. Riqueza mental. ¿En qué puto momento pensaste que iba a hablar de PlayStation? Jamás. Creo que pudiste haber pensado muchísimas cosas menos en PlayStation. Cualquier cosa. Güey, me van a vender, no sé, un supercoche, me van a vender otra cosa, no sé, güey. Pero ¿cuándo una mujer con ese tipo de tipografía, por así decirlo, te va a estar vendiendo PlayStation? ¡Jamás! Bueno, al menos yo cuando lo vi, sí fue como de, güey, ¿qué pedo? ¿Hola? Creo que estaban hablando de PlayStation 1 en aquellos tiempos, ¿no? O sea, no hablamos de muchos años. Bueno, sigo algo. Pero, güey, o sea, ¿en qué momento? Yo tengo familia que tiene una casa, pero desde esta casa falleció alguien y cuando salen siempre cierran las puertas. Y cuando ven las puertas están abiertas, miren las principales que tienen llave. ¡Ájale, perro! ¿Neta? nunca. Pues estaría chido que contaras tu historia, mi hermanito. Vamos a poner por ahí un contacto para que manden todas sus historias, amiguitos. Todas historias fantasmagóricas. Pero bueno, regresamos al tema. ¿Qué pedo con este comercial? O sea, neta. Creo que nunca te podrás poner a pensar que esto habla de PlayStation. Cualquier cosa menos PlayStation. No sé qué opinan ustedes, pero para mí es cualquier cosa menos PlayStation. Dejen, se lo reproduzco otra vez, amiguitos. Un segundito. Creo que es por ahí. Llegado el momento. Corre video. Ahí está. Déjame que te diga lo que me revienta del progreso humano. Que yo nunca he tomado parte en él. ¿Acaso tú sí? La humanidad ha llegado a la luna. ¿Y qué si yo ni siquiera he salido de mi barrio? Espabila. Ha llegado el momento de hacer, de experimentar las cosas por uno mismo. Y eso tiene un nombre. Riqueza mental. ¿Qué les digo? Neta, o sea, no encuentro una razón en la cual podamos poner todo este tema sobre la mesa o al mejor dicho, tener como que todo esto sobre el tema, ¿no? Creo que cualquier cosa pudo haber pasado, neta, cualquier cosa, menos esto. A ver, dejé copiar enlace, denme un segundito, nada más, un segunditito. Tenemos esto acá. Entonces, no sé qué opinan ustedes, amiguitos, pero para mí este comercial nos dijo todo, menos cómprame un PlayStation. Cualquier tipo de duda o algo por el estilo. Quedará mamalón, dijeron los de Play. Sí, güey, sí te creo. Pero neta, no creo que esta vez no fue así. Dejen, jalo esto. Transicionamos. Ahí estamos. Creo que esta vez no fue así, amigos. Creo que esta vez sí les falló mucho con esa parte. Quizá generaron y sí lograron que la gente estuviera ya al pendiente de su comercial. O sea, sí te pudieron haber atrapado, pero no te vendieron la idea de comprarte un PlayStation. Cualquier cosa menos comprar un PlayStation, la neta. O sea,
Güey, no, no le vas a comprar un PlayStation a un alien. Así de así que de huevos se los digo. Entonces, pues creo que hay veces en la escuela de las empresas como que se van, no sé, se les va el pex o algo por el estilo. Pero ni o sí saben qué te están vendiendo. O están jugando. Hola, no cantes. Hola, Sofa, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. O sea, creo que hay cositas que puedes vender sin bronca. Y hay cositas en las que quizá las vendes mal y ya valió queso. Caso es este, ¿no? Y este, refiriéndonos al punto en el que te dio un poco de cringe ver a alguien, ¿cómo se llama? Alienado, por así decirlo. O bueno, alienzoide, que llegó a intentarte vender un PlayStation. De una manera muy rara. Pero no es el único caso, amigos. No es el único caso de este tipo de situaciones. También tenemos el caso particular de los huevos Kinder. Este video también nos lo mandaron, de los huevos Kinder. En el cual, pues, es como de, ok, vamos a vender huevos Kinder, ¿qué hacemos, no? Pues un personaje que esté en los cuentos de los niños, ¿no? Y hasta ahí todo va bien. Uno lo entiende, uno como comprador. Pues va, quieres llegar a un mercado infantil, pues llega por una imagen infantil, ¿no? Creo que hasta ahí no tendríamos ningún tipo de tema o ningún tipo de problema. Pero, ¿qué pasa cuando de repente esa persona a la que le dicen, oye, güey, haz un personaje infantil que venga en una fábula, que a los niños les guste? Y ese güey, a huevo, ya sé cómo hacer, ¿no? Pues, es un huevo Kinder. ¿Por qué no presentar esto? Chicos, prepárense para lo siguiente. Kinder, you both icky. Neon Scrabbly. Chocka Dooby! Doubly Chocka Dooby! Pop Swabble! Toy! Yodel Yum and Choco Scrum with Multi Pop Swabble Thighs! Oh, Grubbly! Me Scrooble now! Knocko! Whee! Kinder Surprise from Ferrera. En 20-30 segundos me arrancaron el gusto casi por el chocolate. Casi, porque la neta no está tan pinches. Y ahí está. Hola, huevo, hola, gato. Entonces, pues no sé. No sé qué opinan ustedes, amigos, acerca de este comercial. Creo que si el mercado. Mi loco ata para afuera. ¿Qué pedo con su pinche página que no se quita? ¿Cuál página, güey? ¿La de nosotros? Sí, igual fue PlayStation. Estaba checando tu comentario, amigo Jairo. También es PlayStation. Es PlayStation el que está ahí. Entonces, hago la transición. Voy a poner otra vez el video. Neta, es que... El video. No, es imposible. Es imposible. Un niño no compraría un chocolate con ese tipo de imágenes, creo. Al menos yo no. Aparte de esos sonidos, ¡oh, güey! ¡Qué pedo! Se lo estás vendiendo a un niño. Esa imagen no se le borra tan rápido a un niño de la cabeza. Bueno, también hay que saber que en aquellos tiempos teníamos comerciales de payasos bien mal pedo. Que se veían súper raros. Así, tipo, no sé, güey. Era algo feo. Yodel Yum and Choco Scrum with Multi Pop Swabble Thighs! Oh, Grubbly! Me Scrooble now! Knocko! Whee! Kinder Surprise from Ferrera. Y se avienta, se aventó. O sea, sí, literal, se aventó este mono. ¿A dónde? No sabemos. Pero bueno, creo que la opción... Creepy, super creepy, muy creepy. ¿Qué pedo con su pinche página que no se quita? No entendí ese pedo, pero pues está bien. Ahorita igual, ¿me explicas, mi hermanito HRB Jaramillo? Porque no entendí tu punto, güey. Pero sí, o sea, los comerciales antes estaban súper tétricos. Me daban miedo los Teletubbies. ¿Cómo crees, Vane? Si los Teletubbies eran amor. ¿Ves que dice que ahorita un personaje de Among Us es como si fuera la mitad de un Teletubby? Si lo partes a la mitad, es como que da la pantallita, como si fuera la carita de los personajes ahora todos queridos de Among Us, que hace 2 años nadie quería. Uf, y así, o sea, creo que
hablar de los comerciales viejitos, pues está canijo, ¿no? Está canijo. Gracias a todos los que están llegando por el directo, amiguitos. Neta, muchas, muchas gracias. Pero, híjole, no sé, amigos, no sé. Creo que a veces tenemos que tener muchas, muchas situaciones en la cual la gente que hace ese tipo de videos, pues deberían estar un poquito más, no sé, o sea, con más corazón, güey, ese como de, güey, eso un niño no te lo va a comprar, güey, ¿no? Y no es porque esté feo o algo por el estilo de tu producto, sino que simplemente creo que le estás metiendo muchísima, muchísima, muchísimo creepy a este pex, ¿no? Fuera de cualquier otro tipo de tema. Quizá es un poco adinámico ese tipo, o en lo particular este capítulo de Cazador de Videos, pero sí nos hace falta, hay gente para que nos eche la mano aquí con la parte de este show, que poco a poco esta semana esperemos sacar nuevo material para Cazadores de Videos, que esperemos que les llegue a gustar. Vámonos con otro video más. Digo, aquí estás. En este caso ya no vamos a brincar hacia un comercial, vamos a ir hacia un capítulo que nos mandó un seguidor, déjenme un segundito, que nos mandó un seguidor. Bueno, no, antes del capítulo de que nos mandó el seguidor, vamos a ver un clip del compadre Brickman, que para los que les gustan este tipo de cosas pues ocultas y así, pues sabrán que es uno de los exponentes principales en videos raros, ¿no? Vamos a ponérselos de este lado, déjenles bajo un poquito porque siento que va a sonar muy fuerte. Y pues les dejamos este pequeño video, amiguitos, de Brickman. Déjenme hago un poquito más chiquito porque si no va a ser un caos. Véanlo. Este va de la mano junto con el primero de acerca de fantasmas, apariciones, cosas raras que pasan en los tiempos de la vida. Tomen sus decisiones, amiguitos. Ustedes mismos díganos qué opinan. ¿Qué creen que esté pasando ahí? ¿Y de dónde carajos creen que viene eso? Hello? Hello? Están como en un tipo de oficina, ¿sabes? Es como una oficina o algún tipo de taller en el cual están construyendo cosas y así, pero algo les saca de onda, es como, no sé qué está pasando, vamos a ver qué chingados hay ahí. Entonces, pues, ¡ah, Luis López Guajardo! ¡Hola, gordo! Te podría bailar, pero no te voy a bailar esta vez, amigo. Sigamos, sigamos. What the fuck es eso? Aquí va a entrar una pues explicación del creador, en este caso ahí tenemos abajo el logro, YouTube Brickman, síganlo, tiene videos muy chingones. Güey, ¿qué es eso? O sea, ¿qué apareció ahí? Déjenme ver si le puedo poner un poquito de lentitud al video. Algo se apareció atrás de ese como tipo tanque. A ver, denme un segundo. Ahí mero, le ponemos pausa. Vamos a acomodar la velocidad de reproducción a la mitad. ¿Qué es eso? O sea, vean eso. O sea, escuchen la explicación de Brickman y ahorita regresamos a nuestra propia explicación. Ojo con el grito, ojo con el grito. O sea, esta cosa, ¿qué es? No sabemos. Pero que después de aparecerse en este vato ahí, no sabemos qué chingado estaba haciendo detrás de ese tubo, de ese bote, perdón. Algo pasó. O sea, algo pasó que lo hizo gritar. Es como de, güey, ya me vieron. Gritaron, no sé. Dentro de lo que explicaba Brickman, era que pensaban que era una lechuza. Lechuza, no sé. El sonido que realiza pareciera ser como de un ave, pero no sé, no estoy seguro. Oh.
Ahí va, oigan. Según lo que pues este compadre explica, pues muy posiblemente sí sea una lechuza, no sabemos, no, a ciencia cierta no se puede saber, pero pues es como de madre, o sea, hay algo ahí, ahí hay algo. Ahí va otra vez. Hace un paneo general, como cualquier persona normal que está grabando algo o quiere encontrar algo. Pero aparece eso. Le pondremos eso porque pues no sabemos qué pudo haber sido. Déjale, ponemos a la velocidad más baja. Vean eso, eso. O sea, esa voltea de cara es como de, güey, ¿qué pedo? Fuck. Y fuga. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de este video? Déjenme, nada más acomodo aquí esta parte. Aquí estás. A ver, acomódate tú. Transición. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan de ese video? De ese clip. De nuestro casi tercer, cuarto clip. A ver, aquí. Oli, te quiero mucho. Voy a trabajar. Los compensaré el próximo domingo. Nos va a bailar Luge. Luge nos va a bailar. No, güey, pongan aliens. Voy a tener pesadillas. Güey, los gritos. De cabrón. Yo también sufro menos con los aliens. Güey, sí, cierto. Luge es bien collón. Próximo domingo. Ay, no, cálmate, güey. Parece una lucha como se escriba. Sí, podría ser. Me gustaría ver que aguantaras un programa. Que aguantaras un programa de posesiones, cabrón. Me gustaría escucharlo, güey. Neta. Me gustaría escuchar que el compadre Luge, que lo tenemos en comentarios, aguante un programa de posesiones. Y me lo aviento con ese vato. Claro que sí. A ver, amigos, aguántenme. ¿Algo? No, algo vi de este lado, amigos. No, de este lado no. De este lado, denoté algo que brilló. A ver, aguanten, déjenme ver el video. Verga, banda. No sé, en un ratito más voy a intentar sacar un clip. No sé de dónde provino ese movimiento atrás, de este lado. De este lado, ajá, de este lado. Porque bien, si muevo mis manos, no como tal, eso sí, pero fue como un movimiento como circular, así como si hubieran hecho un cuervo. Y mis manos regularmente cuando estoy haciendo un directo, no las muevo hacia acá. Pues siempre estoy como sentado en esa parte. No sé qué haya pasado, amigo, no sé qué haya pasado. Pero bueno, este es... Un chaneque. Mejor cuenta el chiste del elote, damas y caballeros. No me lo sé, no me lo sé. Pero bueno, este fue el cuarto video. Digo, hoy tenemos un capítulo un poquito más corto. Ay, güey, ya es una hora, de hecho, pues igual, casi igual de largo. Vámonos a ir con el tercer, penúltimo video. Este nos lo mandaron nuestros seguidores, amigos. No son mis perros. Este clip, yo ya lo había visto antes. Para la gente que ya lo vio, posiblemente le saque un poquito de onda. Es aguanten, se puso solo. Denme un segundo. No lo quise reproducir, amigos. Ok, regresamos a esto. Es un clip un poco raro. Quizá les guste, quizás no. Pero si les gustaría que sacáramos un video compilatorio de estos capítulos, que este que voy a presentar es el primero. Entonces, si les gustaría ver un compilatorio de lo que es Don't Hug Me, I'm Scared, lo hacemos. Y las teorías que tenemos. Yo soy un hombre de muchas teorías, entonces regularmente me gusta sacar teorías de algunos videos, de algunas series de videos. Entonces, pues esperemos que les guste. Chéquenlo. Este habla más sobre un pedo acá, mental. De cómo el plot twist puede trabajar con tu mente. Les dejamos este videito, amiguitos. Lo voy a dejar correr.
quizás termina y después hago uno de comentarios con ustedes, ¿va? Dale. Your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just tried to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Maybe to you, but not to me. I see a silly face. Whoa. Walking along and smiling at me. I don't see what you mean. 'Cause you're not thinking creatively. So take a look at my hair. Express myself. That sounds pretty boring. I use my hair to express myself. Now, when you stare at the clouds in the sky, don't you find it exciting? No. Come on, take another look. Oh, wait. I can see a hat. I can see a cat. I can see a man with a baseball bat. I can see a dog. I can see a frog. I can see a ladder leaning on a log. Think you're getting the hang of it now? Using your minds to have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Here's another good tip. Yeah? Of how to be a creative whiz kid. Go and collect some leaves and sticks and arrange them into your favorite color. Blue. Red. Green. Green is not a creative color. There's one more thing that you need to know. Creativity flow. Listen to your heart, listen to the rain, listen to the voices in your brain. Come on guys, let's get creative. To never be creative again. What's your favorite idea? What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea?
idea. I just tried to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Una disculpa, chicos, desactivé el micrófono de hace rato, qué tronco que estoy. Pero o sea, al final, Don't Hug Me, I'm Scared es una serie de videos ya vieja, por así decirlo. O sea, ya tiene su rato ahí. Pero tiene muchos puntos. Uno de los que les estaba enseñando hace rato era la parte de los meses, que estaba 12 de junio, y el reloj. Esta libretita trata como de ellos jalarlos poco a poco hacia la parte de ser creativos. El mono rojo, el alto, el greñudo, también tiene mucha cosa que ver con la historia. El monito azul es como que una parte central y el pato, pues es el pato, ¿no? A final de cuentas. Pasa el video, poco a poco, y dense cuenta de algo. Que el rojo es como el que es más cuerdo, es como de, güey, es que eso está mal. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y así poco a poco va avanzando, de repente están haciendo una parte en la que están haciendo sus dibujos. Y pues al libretista no le late, siendo el mejor dibujo de todos, ¿no? Digo, Don't Hug Me, I'm Scared tiene mucho trasfondo, mucho, mucho trasfondo. O sea, no es solamente es un video que puedas ver el primero y acabártelo, pero pues esta vez se los traté de traer. A ver, no se escucha. Sí, ya vi. perdón. Ya regresé. Te juiste, ¿no? Aquí estoy. Entonces, pues, eso es lo que, a grosso modo, digo, para ver Don't Hug Me, I'm Scared, no solo es un video, tienes que ver todos los videos para podértelos echar. Posiblemente hagamos un capítulo especial, ahí hablaré con el compadre Luge para ver ese show, ¿no? Ahí estamos. Entonces, pues, esto es un poco de lo de Don't Hug Me, I'm Scared nos trajo, o nos trae, mejor dicho. En este tipo de todo. Todos abrazamos a todos, amigos. Aquí todos los queremos. En Cazadores de Videos. Vamos a ir con el que sería el... ¿Qué será? A ver, déjame saber cuántos videos me quedan. Dejen. Hago primero el cambio. Turururu, turururu. Nos queda, creo que solamente un video. Y con este vamos a cerrar lo de esta tarde-noche. Esperando que les haya gustado este capítulo, pues. No diríamos improvisado, porque no lo es. No es raro, está chido, me gustó mucho. Entonces, pues aquí el tema sería. Agradecerles a todos, amiguitos, por haber estado con nosotros. Vamos a pasar con este penúltimo video que yo creo que muchos quizás lo conocen. Fue muy, muy, muy conocido en sus tiempos. Y me refiero cuando yo iba en la secundaria, yo creo. Sí, en la secundaria, porque justamente todos se lo querían pasar por vía infrarrojo. Pero no pesaba tanto, pero pues todos querían ese video, ¿no? Que ahorita, hablando de eso, de ese tema de los infrarrojos, recuerdo muy bien que en aquellos tiempos pasarte una canción del tipo de música que me gusta a mí. Era un tema. Yo me quería pasar la de La Prisión de Marfil de Avalanche con un amigo que la tenía en su Walkman. Muy bien que era un Walkman. Que pesaba 10 megas. En ese tiempo 10 megas era como de... Nah, hombre, es un... O de espacio, ¿no? Y pasarlo eran 2 horas casi. Se me acuerdo que... Y ya cuando... Una vez que la logré pasar, se cayó el servidor. Fue horrible, amigos. Pero pues este video, repito, estaba pasando mucho en esos tipos de... En ese tiempo, a ver, siguiente. Entonces, pues ese video, Jairo tiene poderes. Algo sabe Jairo que nosotros no. Vamos a verlo, amiguitos, obsérvenlo. Y pues, comentamos al final qué opinan de pues este capítulo, de este video, mejor dicho. Déjenme algo chiquitito nada más. Ahí estamos. Vamos a darle. Por chaval, los me llamo, ya los demos. Hoy tus besos.
Cabe decir que la parte final, cuando termina el sonido, bueno, la música, por así decirlo, solamente es como que puro cliché. Bueno, sigamos, sigamos. No hay jumpscares, amigos. Aquí en este canal no ponemos jumpscares porque hasta yo me moriría, no se preocupen. Y acababa la bonita morsa. Para todos los que son más o menos de mi generación, creo que hablar de obedecer a la morsa es algo... Pues que creo que muchos lo hacen. A ver, déjame ver qué tenemos aquí. A ver, no, 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 por favor, no. Ya ponme mal tu video. Si es que clase de sonido es este. Bueno, bye. ¿Qué hay? No, no, no. Bye, bye. Jaja, no, ese no lo repitas. Perfecto, no lo repetimos. Aprendo. Gracias, Enrique, gracias, te quiero. Este no lo repetimos, perfecto. Así que al cliente lo que pida. Pero me gustaría romper aquí. Sabemos que Cazador de Videos es para romper mitos. Una investigación exhaustiva referente a este personaje, ¿no? Pues mucha gente lo puede tener ahí como con ese punto de, güey, me da miedo, güey, me eriza la piel. Sí, sí eriza la piel, la neta. Sí te saca un poquito ahí de miedo. Pero la verdad es muy, muy, muy distinta de lo que pasa con este personaje, ¿no? Vamos a ver aquí lo que estuvimos ahí dando una pequeña investigación acerca de este personaje. Aquí lo tenemos. Pues, repito, o sea, mucha gente creo que tenía como que ese miedo de, güey, la morsa, güey. Incluso había leyendas en las que te decían, güey, es que te va a ir a jalar las patas, te va a ir a hacer cualquier cosa. Pero pues era completamente distinto a lo que está bien. Aquí tenemos que fue en el 2007. Fue algo completamente distinto a lo que todos pensábamos. O sea, así lo veías a este compadre así. Pero cabe decir que es hombre, por cierto. Este compadre, pues en aquellos años de 2007 era como de, güey, la morsa, güey, tú tienes la morsa, pásame la morsa. Y era para espantar a mucha gente. A mí en lo particular no me daba miedo. Pero sí me sacaba un poco de cringe ver al personaje acercándose hacia ti. Ya sin música de fondo, que es la música de Barney. Sino con la música así como nada más de sus como castañuelas que traían en las patitas, en las piernitas, ¿no? Y dirán, güey, están demonizando la chingada. Pero no, amigos. Eso es completamente distinto. Vamos a hacer esto. Denme un segundito. Pim. Pim. Ay, no me agarré. Ahí está, ya me agarré. Ahí estamos. Ya no les voy a poner a la morsa para que no tengan miedo. Pero pues, digo, creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo que cuando este video salió a la luz, muchos decían, güey, es que no mames, me da asco, güey, me da un chingo de asco. ¿Qué dicen aquí? ¿Qué dicen en comentarios? Denme un segundito. Denme un segundito. Aquí está el chat. Voy a escuchar video después de esto. Nada más ando viendo, gracias. Repite el hambre total. Hey, güey, ese video de cuando iba en la primaria, el de obedecer a la morsa, jeje. Voy a buscar mis Converse. No me da miedo, me da cringe. Exacto, da cringe, güey. O sea, da mucho cringe, güey. No es miedo. Bueno, me perdí en qué estaba, amigos, perdónenme. Quitaré mamalón un fondo, pero no tengo fondos, amigos, en este instante. Bueno, no fondos. Bueno, tampoco fondos monetarios. Entonces, pues mucha gente decía, güey, lo veo y me da náuseas, lo veo y me da asco, lo veo y me da cosas, ¿no? Pero, no, era un video, güey. O sea, bueno, en esos tiempos, pues era un video. ¿Asco? Creo que para todos los que estamos aquí, y más que asco, un poco de repulsión, lo que fue la parte de que se filtró la autopsia de Valentín Elizalde, o lo de las morros, estos puñetas que golpearon a una morrita porque supuestamente era emo en aquellos tiempos. Eso sí daba asco. Este video no, solamente daba un chingo de cringe y hasta ahí. O al menos a mí sí. Entonces, pues, ¿qué pasa con este compadre, no? Hay que decir que este compadre, fuera de todo, su nombre real es Johnny Vaima. Sí, Johnny Vaima. Johnny Vaima es su nombre oficial. Y todos, güey, pero parece mujer.
Sí, está bien. O sea, eso fue en los años 60. O sea, ni siquiera del lado de lo que en el 2007 nos presentaron. O sea, ya tiene un chingo de rato. Solamente lo editaron, por así decirlo. Pues es un compadrito que pues estuvo un rato en los orfanatos y sufrió de abuso cuando estaba morrillo. Y pues por lo mismo tenía, bueno, mejor dicho, no por lo mismo, sino que él es una de las personas que sufrió poliomielitis. Entonces, pues para los que son especialistas de la salud, sabemos que la poliomielitis pues es un pedo ahí entre muscular ¿cómo se llama? Y muscular nervioso y todo el show, que pues hace que te veas como que muy flaco, muy delgado y que no puedes coordinar tan chido. Pues este fue el caso y pues la bronca pues que no estuvo bien, no lo cuidaron chido o no se cuidó bien por todo lo que les acabo de comentar de pues era un morrito que era abusado, ¿no? Entonces pues era como de, güey, tú X, ¿no? Te vas a elevar o algo por el estilo. Y pues fuera de todo eso, como él obviamente sufrió muchísimo, muchísimos episodios de bullying y cosas por el estilo, para los que tengan ustedes como un sello de bolitos para el susto. Aunque ustedes no lo crean, este compadrito, pues a pesar de ser homosexual, se casó, amigo, se casó a los 80, en los años 80. Y obviamente, pues su señor, pues por desgracia, falleció. No, no comas dulce, te va a dar algo. El vato sacando sus aromas de la infancia. Dos Great One Cup, uff. Si pudiera subirlo, amigo, si pudiera subirlo, lo subo, pero no se puede. No es posible subir Two Great One Cup. Entonces, les voy a poner unas pequeñas imágenes, fotos de este compadre. Dejen activo esto. De este compadrito de Johnny Vaima. En su faceta, pues, de trans, por así decirlo. Este es uno, amigos. Véanla. Digo, sabemos que obviamente el morbo está todo lo que da, ¿no? En algunas personas. O en algunos sectores en aquellos tiempos. Pero pues, este es Johnny Vaima. Se cambió su nombre a Sandy Crisp, aquí lo tenemos. Ya dijo, güey, pues yo quiero ser un personaje chingón, ¿no? De mi propia ideología, huevo, qué chingues. Y sí lo logró, o sea, la neta sí lo armó y lo armó súper chido. Y pues todo lo que es la escena homosexual lo tenían como un ídolo, por así decirlo. No tan conocido, pero sí un ídolo. Y aunque pues eso le generaba muchísimas, muchísimas burlas, eso no le impidió seguir con sus mundos, ¿no? De hecho, uno de sus apodos principales, o mejor dicho, el nombre con el cual iba a salir ese clip que nosotros tenemos como BDS a la morsa, era The Goddess Bunny. The Goddess Bunny. Entonces, todo el outfit que manejaba en The Goddess Bunny, ay, güey, se movió, en The Goddess Bunny era algo como, pues, más o menos de este tipo. Déjenme un poquito, ahí estamos. The Goddess Bunny era algo así. Literal. Una persona homosexual, en este caso un trans, que pues estaba complaciendo sus deseos, ¿no? Por así decirlo. Pero pues toda la banda sí se sacó un poquito mucho de onda. Hoy soy muy pequeño, amigos, discúlpenme. Y la verdad, sabemos que pues su bronca siempre fue. Lo que llamaba la atención a los güeyes era pues su forma física. Era como más morbo. Sabes que al final entre más depravado pueda ser esto, mejor para ellos. Aquí tenemos una de las escenas, creo que de la película. Déjenme pongo. Bueno, ni, no, no se ve nada, no se ve nada. No voy, lo quité. Ahí está este compadre con, en este caso, Sandy Crasp, en una de las escenas de Goddess Bunny. Aquí la tenemos. A ver, déjenme checar qué está poniendo en el chat, porque ni he revisado el chat y a lo mejor me la están mentando y yo aquí feliz. Y Luge, está guapa. Pues sí, la verdad es que sí. En 1932, aquí está, sacó mucho morbo usando personajes principales llamado Freak Show. ¡Exacto! The Freak Show, amigo, también quería llegar a esa película también. The Freak Show de este vato estuvo muy, muy. Que era de Onis, de Johnny's Freak Show, algo así. No me acuerdo muy chido cómo se llamaba, pero era algo muy marcado, la neta. Muy, muy marcado. Lugi no pudo estar con nosotros, amiguito. Hoy no pudo estar con nosotros. Y pues digo, fuera de todo, como lo comentan muchas de sus biografías, bueno, no tiene nada de malo. O sea, al final. Sí, por Grinch ganó mucha fama, la neta. Pero me estamos ofreciendo. Y ahorita les voy a poner el tráiler de la película de donde sacó el clip de Obedece a la Morsa. Solo denme un segundito.
Les dejo el trailer, amiguitos, de Obedece a la Marcia, en teoría. Vamos a verlo. Escuchen su voz, escuchen su voz. Esto es de esta película. De esta película salió el clip de Obedece a la Morsa. Denme un segundito, amiguitos. Miedo no da. Creo que sí es una situación ahí de cringe comunitario en aquellos años, 2007. Y está bien, digo, creo que muchos que eran como los morritos que querían tener sus momentos de fama. Y está chido, o sea, al final creo que es algo que se puede manejar bien. No sé, amiguitos, déjenle sus comentarios antes de despedirnos ya esta noche. Ahí ya cambia la cosa, ya no tienes miedo, güey, ¿ves? Para eso funciona, no somos niños también. Cazadores de videos para ustedes también, les ayuda a sacar sus peores traumas. Si quieren, si desean que tengamos más capítulos como este, en el cual desmenucemos mitos sobre algunos videos, claro que lo podemos intentar, ¿no? No somos Dross, pero lo podemos intentar. Pues creo que este capítulo en el cual nuestro compadre Luke no pudo estar con nosotros, en teoría aquí termina, amiguitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les mandamos un gran, gran, gran abrazo a todos. Llevamos ahí un poquito más de una hora justamente. Entonces, pues, amiguitos de No Somos Ñoños, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche. Esperamos que les haya gustado y, pues, sin más por el momento, se despide su amigo Elbatros desde la cueva Ñoña. Les mandamos un caluroso, caluroso saludo a todos. Te acuerdo que tengo mi hermano gemelo que es el Catsex, entonces, para que no se lo pierdan tampoco. Gracias, ya me quitaban el página. Sigan la página. Pues, amiguitos, nos andamos viendo. Tendremos para ahí. Recuerden seguir mi red social, la que se llama Elbatros. Busquen aquí. Elbatros aparece. Yo quiero tacos, sofá. Llame unos tacos aquí. Entonces, pues, sin más por el momento, amiguitos, me despido. Recuerden seguir a No Somos Ñoños Gaming. Únanse a la legión de No Somos Ñoños, donde podemos tener muchas noticias y material exclusivo para todos los seguidores. Son los que ustedes los que deciden dónde poder estar. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nuestro compadre Luke no puede estar hoy, pero la próxima vez sí va a estar. Si quieren videos de desmenuzando mitos, estaría súper chido. Si no es por el momento, nos andamos viendo, amiguitos. Cuídense mucho y los quiero ver triunfar. Su amigo Elbatro se despide. Chau, chau.
Thank you.